En el uso de la palabra, el diputado Francisco Sánchez. Gracias, señor presidente. Bueno, el gobierno del Estado lo que debería propiciar es una producción nacional auténtica, una producción que esté basada en el esfuerzo de las personas individuales, las personas asociadas en el país, para que lleven adelante un desarrollo equilibrado y una verdadera distribución de la riqueza. Sumar más impuestos a esta maraña impositiva que tenemos en Argentina produce exactamente lo contrario a lo que es un mejoramiento de la producción. Esto lo han establecido muy bien algunos de los oradores que me han antecedido. Sumar impuestos para sostener el gasto público brutal que tiene la Argentina hoy produce cualquier cosa menos justicia social. Esto deberíamos saberlo, porque, por ejemplo, en Argentina en los últimos 20 años se ha duplicado la presión impositiva y eso no ha traído más que más y más pobreza. Con lo cual, inventar impuestos, generarlos de la nada, no ayuda a la justicia social, sino que va exactamente en sentido contrario. La verdad que cuesta interpretar este proyecto, algunos han intentado hacerlo, pero lo que sabemos es que el kirchnerismo tiene esta afinidad por el capitalismo clientelar, el capitalismo de amigos, en el cual siempre se ven beneficiados determinados empresarios, siempre elegidos, nunca al azar, y básicamente siempre los mismos. En esta relación que se genera entre estos empresarios y algunos funcionarios gubernamentales, siempre son beneficiados estos mismos empresarios. Bueno, alguien lo decía hace un rato. Uno de los que fue beneficiado en una votación hace poco tiempo en este Congreso fue ni más ni menos que Cristóbal López. Muy amigo de muchos aquí, seguramente con muchos intereses en quienes nos gobiernan hoy. Pero por otro lado, el proyecto parece estar guiado por un sentido justicialista, un sentido socialista de la justicia social. El socialismo en realidad nunca llevó a ninguna justicia social, más bien todo lo contrario. En todos los regímenes socialistas en la historia, el capital se centró en las nomenclaturas, ese estrato privilegiado, la élite del poder, que concentraba para sí no solamente todos los privilegios, sino toda la propiedad. Y la propiedad privada era algo detestado, era algo perseguido. Y así es como consiguieron todos estos regímenes hacerse del poder único todas las veces que funcionó el socialismo en estado pleno. Eso sucedió desde la Unión Soviética a China, a Nicaragua, a Cuba y Venezuela, como lo podemos ver hoy con los efectos tremendos que tuvo sobre el pueblo cubano. Dos opciones tenemos entonces: un capitalismo de amigos combinado con una nomenclatura socialista, o una Argentina que vuelva al camino de la productividad verdadera, la auténtica, la que nunca tendremos que haber perdido el eje. Pero quiero cerrar en esta breve intervención señalando que en este año que ha sido tan difícil para los argentinos, en este año que hemos sufrido todos verdaderamente, obviamente nadie ha estado ajeno a este sufrimiento, a estos padeceres, hemos tenido una gestión de gobierno que ha dejado muchísimo que desear, a los cuales les hemos señalado cada vez que hemos podido nuestras críticas. Pero lo terrible no es lo que han hecho hasta ahora, sino cómo quieren terminar el año. Aprobando este proyecto van a generar más pobreza. Primer sector vulnerable atacado una vez más por este tipo de políticas. Pero no se van a conformar con eso, van a atacar a otros dos grupos vulnerables. Van a atacar a los jubilados volviéndoles a robar. Y finalmente van a atacar a los niños por nacer,
que esa parece ser su última idea. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por prestar atención en todo momento. Muy amable. Gracias, diputado.